Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos Cueva del Profeta.com. Este es el pan de vida de hoy. San Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Escucha ahora la voz del profeta de Dios para este día. There cannot be an eternal hell. Because if there ever was an eternal hell, there always was an eternal hell. Because eternal, there's only one form of eternal life. And that's what we're all striving for. No puede haber un infierno eterno. Porque si hubiera un infierno eterno, entonces siempre hubo un infierno eterno. Porque eterno, solo hay una forma de vida eterna, y esa es por la cual todos estamos luchando. And if you're going to burn forever and for eternity, then you have to have eternal life burning and be God burning. Amen. Y si usted se va a quemar para siempre y por la eternidad, entonces usted tiene que tener vida eterna quemándose. Entonces estaría Dios quemándose. You can't have eternal hell. And the Bible plainly says that hell was created. And if it's created, it isn't eternal. Anything that's eternal never was created. It always was. It's eternal. Usted no puede tener un infierno eterno. Y la Biblia dice claramente que el infierno fue creado. Y si fue creado, no es eterno. Cualquier cosa que es eterna nunca fue creada. Siempre existió. Es eterna. And the Bible says that hell was created for the devil and his angels. Amen. Hell was created, it isn't eternal. And I do not believe that a person will be eternally punished. Y la Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue creado, no es eterno. Y yo no creo que una persona va a ser castigada eternamente. Shalom, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.